¿cómo se llama? Utslio se llama este centro comercial, ¿verdad? No hay espacio en este centro comercial. Ah, del otro lado creo que sí hay espacio. Aquí también. Ya, ya encontramos dónde parquearnos, amigos. Ya nos parqueamos, así es que continuamos un momentito, amigos. Bueno, entonces vean, aquí llegamos, yo creo que por allá está el elevador. Aquí llegamos, amigos, después de haber entrado a Xela, pasamos a la Plaza Japón y pues hicimos lo que teníamos que hacer allá y pues ya nos venimos a este centro comercial que se llama Utslio. Y aquí estamos en el primer nivel del parqueo. La verdad es que pues lleva bastantes autos. A ver cómo está la ocupación adentro, amigos. Bueno, así es que vamos a caminar un momentito. Yo creo que la entrada está por allá. El problema es que no sabemos dónde está la entrada. Ah, la entrada está para abajo. Miren qué interesante, aquí arriba si te muestra rojo quiere decir que está ocupado y si te muestra verde quiere decir que hay espacio, creo yo, ¿eh? Yo creo que eso es lo que quiere decir. Qué bonito está este centro comercial. A ustedes se siente un olor a café. Y aquí está la entrada y aquí huele a café rico, amigos.
Bueno, así es que si llegaron al final del video, suscríbete, abrazote. ¿Viste que se están quemando los frijoles? Sí, se le olvidaron al cocinero. Huele a café. Y los frijoles quemados, ¿qué es que? Sí, pero que lo quemaban el frijol es lo que le da el toque. Arriba. Arriba, va. Amigos, bienvenidos a Xela. Trabajo duro estar aquí en Xela. Vean a lo que me he enfrentado el día de hoy. Pero les puedo decir que triunfé, amigos, triunfé. Bueno, la verdad es que no estoy solo tampoco, ¿eh? Me están ayudando. Digan hola. Eso, para que vean que cuando se quiere, se puede. Bueno, lo único es que nos quedamos sin nada que tomar, así es que vamos a ir a comprar algo a tomar. ¿Quién quiere comer? ¿Agua? Bueno, yo voy por agua. Entonces aquí vamos a... Miren, fíjense que todavía no me deshago del joven del Uber, miren. Lo tuve que invitar a comer. La otra pasajera ahí viene, señores. Yo la conozco. Bueno, saben que también necesito comprar una memoria. Hola, ¿vendés memorias? ¿SD o USB? ¿SD? ¿De cuántos hay? ¿Qué cuesta la de 64? ¿Y la de 128? ¿229? Vale. ¿Y te puedo pagar con tarjeta? ¿Con la chiquita? Ok. Mira, solo voy a comprar algo aquí y ahorita regreso y... Ok. Bueno, vamos a ir a comprar a la Dollar City. Me quedé sin tarjeta, pero ya averigüé dónde venden. Y vamos a ver los precios aquí en Dollar City. Bienvenidos a Xela. Estamos en Utsliu. Bueno, aquí deben de vender cosas frías. Bueno, esta tienda Dollar City está muy grande. Yo no creo que todo cueste un dólar aquí, o a lo mejor sí cuesta un dólar. Vamos a averiguar. Hay cosas frías, aquí están. Me pidieron una Coca-Cola chiquita, pero no hay Coca-Cola chiquita. Pero miren, la Coca-Cola tiene muy buen precio. Yo creo que ya me gusta esta tienda. Ok, vamos a ver. Vamos a averiguar los precios. 24 quetzales, ok. Miren, para un azafate, 20 quetzales, ok. 16 quetzales, una tabla para picar. Bueno, entonces me estoy preguntando por qué se llama Dollar City. Dollar, si no cuesta un dólar, pero bueno. Vamos a hacer un cuchillito, 24 quetzales, ok. Bueno, lo que pasa es que la tienda también está muy bonita, así es que creo que uno de estos sí me serviría a mí. Uh,
Ah, bueno, miren, esto sí cuesta $1. Me parece que está muy bien el precio. Hola. Ay, perdón, ya ando. Amigos, ando interrumpiendo por acá. Hola. Pero miren, esta tienda hay en Guatemala también, en Ciudad de Guatemala. Sí, están iguales, están muy bien surtidas, amigos. Yo creo que se llama Dollar City porque hay muchas cosas que están como a $1. Yo pienso que de ahí es, por ejemplo, esto. Miren, para hacer el kebab. Hay un montón de kebabs que son desechables, que están como a $1. Entonces me imagino que ahí viene el precio. Bueno. Como yo ando de vacaciones, ay, aquí hay agua. Bueno, me dijeron Coca-Cola pequeña, pero pues. Aquí hay Shangri-La. Vamos a ver, 2 por 10. Ah, bueno, que tiene muy buen precio también. Ok, 2 por 10 me parece. Perdón. Bueno, eso sí me parece muy buen precio, así es que vamos a hacer el pago. Bueno, lo que puedo ver en esta tienda, pues perecederos, no veo muchos perecederos, veo más que todo pues productos que se usan, amigos, productos que se usan, no perecederos. Y lo que puedo ver es que el más barato comienza como a $1, entonces esa es la impresión de. Gracias, ya me tocó. Okay, I thought it was me, but someone else. Okay. Gracias, muy amable. ¿Final está bien? ¿22? Okay. Efectivo está bien. Okay, vamos a ver dónde está. Adelante. Ok, ahí está. Cuesta un poquito maniobrar con una mano, pero bueno, eso es lo que me doy cuenta de Dollar City. Aquí son artículos, pues artículos variados. Perecederos no hay, pero pues está muy surtida la tienda, muy bonita. Gracias, muy amable. Bueno, yo estoy en el área de comida, les quiero decir que estuve acá, todavía estoy acá y a lo mejor nos quedemos un poquitito más por postre, todavía no sé. Ah, vean, y también tengo que comprar una tarjeta de memoria, pero esa la voy a comprar ahora en un momento. Bueno, entonces este centro comercial, amigos, se llama Utsliu. Ya vuelvo enseguida por la tarjeta. Y bueno, voy a necesitar comprar una tarjeta. Bueno, vean, este es el área de comida, amigos. Y pues aquí estamos de regreso con los viajeros. Enseguida regreso. La cuenta se la voy a pagar al señor del Uber al rato, señores, no se preocupen. Vamos a comprar una tarjeta. Bueno, entonces te voy a molestar con una tarjetita. 128, 160. 128. Bueno, ya nos vamos de este maravilloso centro comercial. Estamos llegando aquí a la parte de abajo. Vean cómo está entretenido en Semana Santa
Así que espero que hayan disfrutado el video acá de Xela. Y ya mero que me vengo aquí donde está la del verano, Xela. Ya nos perdimos, ya nos perdimos. Necesitamos ir a donde está el auto. Ay, miren. ¿Será que nos quedamos para el postre? Al rato, al rato. ¿Qué te antoja? ¿Algo, pues? ¿Algo para el postre? Ajá. ¿Ah? ¿Tiene rosca? Should we? Shouldn't we? Es con dua. Upa de tu. Bueno, vamos a bajar y nos vamos a ir al parqueo. Están en el elevador. ¿Ah? Están apagadas. Ok, será. Podemos irnos en el elevador. Ok, guys, I'm gonna say bye. Vamos a decir adiós desde acá de Utsliu y Xela. Y pues nos vemos en el próximo. We're gonna say bye from Xela. Vamos a decir au revoir de Xela, les amigos. Al sótano 1. Y suscríbete. Hasta el próximo. All right, we're gonna see the next one. On se voit à la prochaine. N'oubliez pas de partager, laissez un commentaire, et abonnez-vous bien sûr. Okay, we're gonna say bye. That's going up. That's going up, up, up. 1 second. We're going down. Okay, let's go. Sotano uno. ¡Qué rápido llegamos! Ok, un abrazote. ¡Hasta el próximo! Bueno, la salida es para allá. Bueno. Ya, ya, vámonos, pues si no, no, me van a dejar aquí en el centro comercial. Ya. Puchis, ni que estuvieras en clima frío. Ay, aquí tenemos... Miren, la comida esta que sobró el restaurante, amigos, la llevamos para la perra. La perra. No, es cierto, es cierto. Ahí hay una perra y entonces ya al rato le vamos a dar la comida, amigos. O sea. Ok, bueno, entonces nos vemos en el próximo y si llegaste al final, suscríbete. Y bueno, gracias. Gracias por los comentarios.